Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un encuentro más de En torno a una mesa miradas diversas. Con este nuevo encuentro empezamos la serie que emitiremos a lo largo de este curso 2021-22 y teníamos muchas ganas de poder hacer esta conversación con los profesionales vinculados a uno de los programas de colaboración o de trabajo en red del área de educación, que es sobre todo un programa con escuela, que es Musaraña. Para poder realizar este encuentro tenemos a Eva García, que es una de las responsables, una de las educadoras responsables del área de educación de este programa. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio, Alberto. Y no sé si nos quieres presentar tú a las dos personas que has invitado, que pertenecen al programa Musaraña. Pues sí, son dos personas que llevan como mucho tiempo participando en Musaraña y además de manera muy activa y muy generosa. Son Ana Salado, que es profesora de plástica, aunque a ella no le gusta nada que digan esto, no le gusta nada esta nomenclatura en primaria. En el Colegio Maravillas, La Salle, ¿no, Ana? Sí, La Salle La Maravillas. Salle Maravillas de Madrid. Y Marisa Álvarez, pues está como en la otra punta de España, está en Galicia y es profesora de educación infantil. Y ella también tiene un taller de arte maravilloso y lleva pues eso, pues muchos años participando con nosotras. Bueno, a través de tu presentación ya empezamos a ver algunas o a intuir algunas de las características de Musaraña, ¿no? Y que es un programa que no está vinculado al espacio físico del museo, que es un programa deslocalizado y que permite a gente en distintos lugares de la geografía poder estar o poder trabajar con el museo. El nombre es extraño. Y es un nombre curioso, ¿no? Cuéntanos o contarnos, yo creo que aquí nos gustaría tener la visión de cada una de vosotras, ¿qué es Musaraña? ¿Por qué se llama Musaraña? ¿Cómo nace Musaraña? ¿Qué significa Musaraña? Bueno, yo creo que lo del nombre me toca a mí, porque esto es una cosa que, bueno, Musaraña lleva en activo 8 años y un poco esa magia de poder conectar a personas de diferentes lugares viene un poco pues vinculada al origen del proyecto. En origen, Musaraña era un proyecto digital, entonces era un proyecto que tenía muchísimo desarrollo web. Y la idea, bueno, pues lo digital lo que tiene es que te puedes, bueno, pues te puedes expandir hasta el infinito, ¿no? Entonces, desde el primer momento, Musaraña fue un proyecto que salió del museo, porque, bueno, pues había gente como de muchos lugares. Y el nombre me gustaría darte una respuesta fundamentada, inteligente, de por qué se llama Musaraña, pero realmente fue un poco, o sea, nos pareció gracioso y sonoro el nombre, pero iba un poco vinculado a esa idea de estar en las musarañas, ¿no? De pensar en las musarañas, que es ese momento que siempre es como algo negativo, ¿no? Eso de pensar en las musarañas parece que no estás pensando en nada. Bueno, pues ese momento en el que no estás pensando en nada, precisamente son los momentos donde surgen las ideas más, bueno, pues más grandes o más libres, ¿no? Es el momento donde tu cabeza deja de estar como un poco dentro de las coordenadas habituales y comienza a divagar. Bueno, Bueno, yo. yo. Ah, perdona. Bueno, quería simplemente aportar una idea. A mí lo de estar en las musarañas siempre es algo que, incluso antes de estar en musaraña, era algo que usaba el término y estaba, pero yo siempre he pensado también, o la imagen mental que tengo de musaraña es la unión de las palabras museo y araña, ¿no? Entonces la araña teje una red y entonces esa red pues tiene como diferentes, como son un poco como círculos concéntricos hacia un centro y lo que yo siempre he imaginado es que era una forma de, estando en diferentes espacios, sitios,
pues todos íbamos, ¿no? Éramos, de alguna manera estábamos captados por esa red del museo que hacía y que ha producido toda esta magia durante todos esos años, ¿no? Entonces yo siempre eso, lo he visto como una fusión entre esa red de tejida en toda, en todo el territorio de nuestro país, de España, y ese centro que es el museo y el área de Educatissen, ¿no? Sí, bueno, pues mi visión es muy, muy similar también a la de Ana. Efectivamente, yo siempre me he imaginado pues, ese tejido, ¿no? Bueno, en distintas localizaciones, por supuesto, donde el eje vertebrador es Educatissen y donde, bueno, cada uno va tejiendo, va poniendo así, va haciendo su hilito para configurar, ¿no?, la tela de araña entre todos y todas los educadores. Y bueno, antes de nada, eso, me gustaría agradecer vuestra invitación, tanto al área de educación como a Eva de Educatissen, y bueno, que pues el hecho de que habéis confiado en mí. Bueno, una de las cosas con el nombre que yo recuerdo son las tertulias infinitas hasta que encontrasteis algo que os convencía, porque por casualidades, la gente que nos ve no lo sabe, pero nuestras mesas estaban bastante cerca, ¿no? Y en ese momento también yo creo que me gustaría desde aquí mandar un saludo a una persona importante en el surgimiento del proyecto, en cómo surge el proyecto, que tiene mucho que ver con lo que habéis hablado también, con la idea del tejido en sus intereses y con la idea del interés de Eva en la educación, que es Ana, otra educadora que dejó el museo y que está haciendo otros proyectos, y que fue ese equipo, ahora estás con María, Eva, pero ese equipo inicial de Ana y tú con el que se fue tejiendo todo este proyecto hace 8 años también. Nos habéis contado un poco cómo lo vivís simbólicamente con esa idea de tejido, con esa idea de red, pero ¿qué es exactamente Musaraña? ¿En qué consiste? ¿Cómo se construye? ¿Qué funciones tienes? ¿Quién pertenece a Musaraña? Pues si queréis empiezo yo y luego no sé, vais contando. Vamos a ver, Musaraña en un principio era como una, bueno, como os he dicho al principio, comenzó siendo como un proyecto digital y lo que queríamos un poco es transformar la experiencia que había en el área de trabajar con el profesorado. Entonces, bueno, esto venía como de una serie de, bueno, de observaciones que habíamos hecho dentro del programa de formación de profesorado, cosas que no nos gustaban o que no nos interesaba un poco lo que estaba pasando, y todo esto se juntó pues con un proyecto que surgió pues años antes de comenzar Musaraña, que fue Aquí pintamos todos, que bueno, que lo patrocinaba Nintendo, y bueno, a raíz de ese proyecto pues se llevó a cabo o se puso en funcionamiento un modelo de trabajo con el profesorado que nos dio muchas pistas y que realmente fue el germen de lo que hoy es Musaraña, ¿no? Entonces, pues para que no hablemos en abstracto, qué cosas creímos fundamentales de ese proyecto, pues sobre todo la creación de una red, ¿no? De intentar crear como esa red de colaboración e intentar que la presencia del profesorado en el museo no fuese una presencia solamente pues para recibir, ¿no?, contenidos académicos, sino que cambiar ese modelo y que fuese más una comunidad de aprendizaje, un espacio donde de alguna manera todos aprendamos y nos coloquemos todos en un mismo lugar, estando en lugares diferentes, tanto físicos, como es el caso de Ana y de Marisa, como institucionales, ¿no? Porque nosotros estamos en un museo, pero la,
la mayoría de las personas están en escuelas o en escuelas de adultos, en fin, yo creo que lo rico y lo bonito de Musaraña es que hay gente de muchos lugares y de muchos contextos educativos, entonces eso como que abre mucho. ¿Qué es Musaraña entonces? Pues Musaraña es una comunidad, es una red y es un espacio de encuentro. Para mí es eso. Entonces, para que eso suceda o eso no muera, en el museo lo que hacemos son acciones para alimentar eso. Hacemos acciones en el museo, hacemos acciones, bueno, a través de dispositivos portátiles que viajan a las escuelas, a través de espacios de conversación para que el propio profesorado proponga cosas de las que podemos hablar. En estos espacios el museo funciona como una especie de plaza, ¿no? De lugar de encuentro. En fin, diferentes acciones que lo que pretenden es sostener un poco esas tres cosas. Bueno, Ana. Yo quiero, sí, evidentemente quiero de alguna manera, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Eva, lógicamente, son datos, pero también quiero destacar varias cosas. Lo primero, es verdad que Musaraña surge después del Aquí Pintamos Todos, yo participé en ese primer proyecto, y es verdad que el Aquí Pintamos Todos es como una especie de situación, o sea, o de momento un poco explosivo. Ahora estoy pensando en estamos con lo del volcán de la isla de La Palma, que espero, pero es verdad, o sea, Aquí Pintamos Todos fue el germen de un volcán, ¿no? Y surge Musaraña. Entonces, efectivamente, aparte de todo lo que ha dicho Eva, para muchas de, yo creo, yo hablo por mí misma, pero creo que después de todos estos años, hay más personas que supongo que estarán en mi misma situación, para mí fue absolutamente vital, porque si no hubiera existido Musaraña, para mí jamás hubiera podido acceder a la formación que yo tengo ahora. Quizá a lo mejor hubiera sido de otros medios, pero es que ha sido un lugar formativo de alto nivel para las personas que pretendemos desde, en mi caso, desde la escuela y desde la escuela de primaria, hacer que la educación artística tenga se respete su lugar y tenga su valor. Yo siempre digo que sin Musaraña no sería la docente que soy ahora. Y luego también quiero destacar una cosa, las personas. Evidentemente, antes has dicho, ¿quién está en Musaraña? Musaraña es voluntario. Las personas que han acudido a los encuentros es de una manera voluntaria. Ha habido personas que nos hemos mantenido en el tiempo, otras que han estado, han ido, han vuelto, otras que se han incorporado en los últimos años, pero es algo voluntario. Pero respecto a las personas que participamos, pero yo quiero destacar de manera resaltándolo, la labor de Ana, que la has nombrado antes, y de Eva. O sea, ellas son también esa parte de esa explosión, ¿no? Y ellas generan un entusiasmo fantástico. Es verdad que en todos estos años ha habido otras personas, y ahora mismo pues Ana no está, Eva comparte, que también fantásticas, ¿no? Pero yo creo que este proyecto o esta red no hubiera sido o no hubiera tenido más éxito o tanto éxito sin esas personas comprometidas y entregadas desde el principio, que han sido Ana y Eva. Por supuesto, me sumo completamente, Ana, otra vez a lo que acabas de decir. Para mí Musaraña, desde el momento que entro en el año 2008, yo me incorporo un poquito después a ese programa de Ahí Pintamos Todos, en un curso de formación, en un curso que se hace siempre en octubre, en comienzan las clases, y eso, bueno, significó un antes y un después en mi trabajo docente. Y bueno, más en mi caso, ¿no? Que pude chocar porque yo no tengo formación artística,
Yo soy maestra de educación infantil, soy la figura de apoyo en educación infantil en un colegio rural al lado de Santiago. Pero que, no, perdón, he dicho, en el colegio llevo desde el 2008-2009, en Musaraña desde el 2015. y entonces, bueno, es un colegio rural y, bueno, yo como maestra de apoyo, pues realizo talleres, tengo un taller sobre educación visual y plástica. Siempre me gustó muchísimo el tema, de hecho en su momento dudé en hacer historia del arte o magisterio. Lo que pasa es que tenía que hacer toda la parte de geografía, ya no me gustaba tanto, eran otros planes de estudio. Y bueno, siempre tuve ahí el gusanillo, después de pasar muchísimos años por escuelas rurales, me establecí aquí, de ahí sigo y seguiré, creo, porque me considero una privilegiada. Donde, bueno, me han dejado desarrollar creo que lo que más me gusta, y además donde veo que para las criaturas pues, es algo realmente emocionante, que trabaja muchísimo su autoestima, porque estaréis de acuerdo conmigo, todas las personas tenemos la capacidad de crear, y yo soy un claro ejemplo que con las manos no me ganaba la vida. Pero bueno, volviendo al principio, para mí Musaraña, como os decía, fue un antes y un después, por supuesto en mi formación, en ir aprendiendo, en ir avanzando, pero es la motivación, son las ganas de seguir adelante, y eso también lo que decía Ana, por el buen hacer siempre de las educadoras, en especial de Ana y de Eva, que siempre me han animado. Yo recuerdo cuando me anoto a ese curso en el año 2015 y nada, salgo seleccionada. Yo, llevándome las manos a la cabeza, recuerdo que hablé con Ana y yo como disculpándome, no, pero mira, yo es que estoy en educación infantil, yo tengo un taller, es una cosa muy modesta. Y aquel empujón de Ana y cómo me habló, y después, bueno, por supuesto ya en el propio museo conocí a Eva y tres cuartos de lo mismo. Bueno, ese recibimiento y por supuesto de las compañeras, y eso, bueno, es motivación, es encuentro de aprendizaje, es encuentro de intercambios, es, ya te digo, seguir creciendo y un aliciente para no dejar esta droga. Yo también quería añadir que posiblemente es verdad que Ana y Eva en su principio dijeron qué vamos a hacer, ¿no? Pero como todo buen proceso creativo, no sé si Eva estará de acuerdo, de lo que se iba a hacer a lo que se ha llegado no tiene nada que ver. Yo creo que es muchísimo mejor, porque en ese proceso creativo que hemos ido tejiendo en esa red, lo que ha sucedido ha sido absolutamente increíble, ¿no? Y se ha generado eso, o sea, el lugar de encuentro. Yo siento que Educatisen, o sea, Educatisen físicamente como edificio, digamos, como museo, el departamento, pero Musaraña como concepto es ese ágora de conocimiento donde todos hemos ido poniendo. Algunos muy poquito, algunas muy poquito. Yo también me pasa como Marisa, yo no tengo formación artística, yo soy maestra, yo soy profesora de primaria de formación, pero en este caminar, yo ahora mismo, o sea, me siento artista, y todo es gracias a lo que he recibido de Musaraña y de la comunidad, o sea, de todo de la comunidad. De toda la comunidad, completamente de acuerdo. Yo lo que he aprendido con las compañeras y compañeros es infinito. Y también esa generosidad, ¿sabes? De, bueno, de, pues también de acoger, ¿no? Mis propuestas y mis trabajos, las veces que lo he hecho. Bueno, algo que se percibe cuando uno llega a una de las sesiones presenciales de Musaraña es
esto que estáis transmitiendo vosotros, cierta sensación de lo que de las personas que formáis, imagino que en el programa, corrígeme Eva si me equivoco, un cierto núcleo duro, ¿no? Una masa, ¿cómo se llama? Una masa crítica. Que puede que seáis unas 20, 20 y tantas, 20 y tantos profesionales de plástica, de diferentes, de primaria, de infantil, de educación especial, de CRAS, de escuelas de todo tipo y de toda la geografía del país. Y una de las cosas que impresiona cuando llegas a Musaraña es algo de lo que habéis hablado. Es cierto impacto del que se percibe cuando habláis y cierta sensación de pertenencia a una red o a una tribu, ¿no? Es casi como que os sentís tribu, sentís que el programa es algo vuestro y trasciende, igual estoy exagerando, pero una de las cosas que uno siente es que estás entrando a un lugar donde la gente tiene unos lazos creados, unos vínculos fuertes y un espacio donde, ¿cómo lo diría? Donde todo es como acogido y suave, ¿no? Y un espacio en el que sientes que las personas que forman parte viven ese impacto de transformación del que habéis hablado. A mí es una de las sensaciones que me produce cada vez que voy a un encuentro de Musaraña. No sé, Eva, si tú esta sensación la compartes, la vives, cómo formas parte de ello. Por supuesto. O sea, es que vamos a ver si es que todo esto no es posible si eso no ocurre. Es decir, eso que decía Ana del crecimiento, es que ha sido mutuo. Y el no saber dónde íbamos, pero hacíamos... O sea, hacíamos en un contexto y en un lugar donde había una, no sé, donde había una confianza y una libertad para hacer que es muy difícil de encontrar. Y sobre todo, no sé, yo creo que esos espacios de confianza son tan difíciles de encontrar en la vida en general y en lo profesional mucho más difícil. Que claro, es que todo el mundo está muy a gusto, está muy contento de volver a sentir eso, ¿no? A sentir que puede proponer, que puede hacer o no hacer, no pasa nada por no hacer, no pasa nada por no ser artista, no pasa nada por nada, o sea, cada uno allí va con lo que tiene. Yo creo que ese nivel de confianza que hemos generado es lo que hace que todo fluya. Y es que además la gente que viene de fuera, a lo mejor me lo decía en el último encuentro que tuvimos, una chica que era la primera vez que venía y dice, es que parece que os conozco de toda la vida. Yo creo que es como esa especie de estar a gusto, de estar en confianza y de estar relajado. Es que al final no es mucho más, ¿eh? No es mucho más complejo. Es muy, muy complejo y muy difícil de alcanzar, pero es así de sencillo. Bueno, creo que también es algo que produce cierta envidia en social. Tenemos algunos espacios parecidos o unas relaciones parecidas, pero me da la sensación que es el espacio de poder encontrar un diálogo interpares, ¿no? Gente que tiene las inquietudes que tú, que tiene el pensamiento crítico con sus prácticas profesionales, que cree que hay otro tipo de educación posible y que cree en cierta idea de excelencia basada en el respeto y en el diálogo. Es algo que yo percibo constantemente en los planteamientos y en las prácticas de Musaraña. Me gustaría que Ana y Marisa ahora pudierais hablar ahí, y me gustaría lanzaros, aparte de esto que hemos planteado, otra pregunta, porque es fácil y es algo que está siempre en cuestión. Es evidente la transformación que producen los docentes que participáis, pero ¿cómo llega esto a los alumnos? ¿Cómo se materializa y cómo es ese trasvase desde este impacto y esta comunidad de la que hablamos a la vivencia del alumnado en el aula? La que queráis, cuando queráis. Marisa, empieza tú ahora. Venga. Bueno, pues ahora empiezo yo.
Me he perdido un poco estas cosas del directo porque no sé si habéis notado que, bueno, se me fue la wifi y tuve que volver a conectarme. Entonces, bueno, a ver si he entendido bien tu pregunta. Alberto, a ver, la repercusión que tiene en mi alumnado, que son niños y niñas de 3, 4, 5 años, es evidente porque, bueno, yo he crecido, bueno, por supuesto, después nosotros, yo intento también que seamos una comunidad, el alumnado, ¿no?, conmigo, y que vayamos construyendo colectivamente, además, bueno, distintas fases en las que yo, por supuesto, también aprendo, ¿no? Y entonces, bueno, os decía que es una, bueno, fue una repercusión, es una repercusión evidente. También, bueno, porque me da musaraña eso, me da, como os decía antes, ¿no?, iniciativas, motivación, aprendizaje, formación, formación, eso redunda en el alumnado. Y después para las criaturas, bueno, pues el hecho de saber que pertenecen, ¿no?, al Museo Thyssen y que sus trabajos y sus proyectos anuales pues se comparten en un museo tan importante, ¿no?, como es el Museo Thyssen, bueno, pues para ellos es también de nuevo motivo de orgullo, de satisfacción, de autoestima. Y bueno, recuerdo una vez un niño, no era, bueno, en este caso era de una exposición que habíamos hecho en la Fundación Granel en Santiago, que, bueno, ya saliendo del museo, dice, entonces yo soy tan importante como Eugenio Granel, le dice a su madre, ¿no? Y entonces eso, el hecho también de que Musaraña hace, nos permite que se dignifique pues eso, la creación y la obra que hacemos en el aula. Para mí, además, yo siempre he entendido eso, perdón, no solo en esta disciplina, sino en todo, es muy importante decir que nos tenemos que nutrir, la escuela nos tenemos que nutrir, por supuesto, de lo que la sociedad nos ofrece, pero yo creo que nosotros también, un poco en esa idea, ¿no?, de tirar los muros, de derribar los muros, también tenemos que compartir con la sociedad lo que se hace en la escuela. Y a veces los docentes somos tan modestos, ¿no?, como, bueno, lo que yo hago, y es verdad, yo, es decir, y aún así, siempre que lo haces y lo compartes, siempre te quedas así con ese, bueno, estaría a la altura, ¿no? Pero bueno, para mí eso, la educación, y en este caso la educación visual y plástica, tiene también ese expresarse, por supuesto, ¿no?, para transmitir pues, emociones, sentimientos. Pero también ese lado de comunicarse, ¿no? Bueno, de comunicación, ¿no? Donde, bueno, por supuesto es fundamental formarse de todo lo que la sociedad nos ofrece y compartir también, ¿no?, ese lenguaje que, bueno, que nosotros tenemos dentro del aula con la sociedad. Bueno, en mi caso, yo quiero poner primero en contexto mi situación, ¿no? Yo soy la profesora del taller de arte y dibujo, ¿vale? No de plástica, no me gusta porque efectivamente, bueno, de hecho hoy voy a contar una anécdota muy concreta. Los niños de primero son los nuevos para mí, porque claro, ya en segundo, tercero hasta sexto les voy tratando todos los años. Y de repente un pequeñito me dice, bueno, ¿y cuándo vamos a hacer manualidades? Entonces yo le he dicho que aquí no hacemos manualidades, aquí hacemos, dibujamos, aprendemos de artistas, hacemos arte, porque somos artistas, ¿no? Entonces esa idea ha venido de toda esta formación de todos los años, porque cuando a mí me pusieron como profesora de plástica, que fue un poco te ha tocado, pues yo venía del pinto, coloreo y recorto, y romper con ese estereotipo pues era complicado, y con efectivamente en la clase de plástica se hacen manualidades. Ahora recuerdo también otra anécdota,
de cuando yo ya llevaba 2 o 3 años, el pasillo de mi clase es un pasillo de, bueno, ahora con el COVID no pasan padres, ¿no? Pero con lo de la pandemia, pero es un lugar donde los padres pasan con sus niños y tal. Entonces, me acuerdo un año, estaba la puerta abierta, yo estaba en mi mesa trabajando y le dice un niño, ¡ay, mira, esta es la clase de plástica! Y entonces el padre le dijo, ¿y qué haces aquí? ¿Hacer cosas con plastilina? Y el niño dijo, ¡no! Aquí no hacemos esto, aquí hacemos dibujos muy bonitos, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues a mí particularmente me satisface, porque de alguna manera estoy rompiendo con ese estereotipo. ¿Quién me ha ayudado a romper ese estereotipo? Pues evidentemente en un alto porcentaje, ya lo he dicho, el haber pertenecido a Musaraña. Y además, yo tengo la particularidad, este año parto de que tengo 637 alumnos. He llegado a tener más. Entonces, es un ida y venida constante de un grupo, otro grupo, otro grupo. ¿Qué es lo que pasa? Que, y ahora voy a hablar pues de mi parte imperfecta en toda esta participación. Y gracias a ese respeto que yo he recibido por parte de Musaraña, yo no siempre he dado lo que he recibido, o sea, he recibido mucho más de lo que he dado, porque mi situación es tan de tanta velocidad que yo he hecho cosas que no he podido compartir, no por no querer, sino porque realmente no me daba el tiempo. Pero siempre he recibido ese respeto de no pasa nada. Pero lo que sí puedo afirmar de manera y con rotundidad es que esta clase, este espacio, este taller de arte y dibujo, como le llamamos, es un espacio donde el Museo Thyssen, la colección y el espíritu de lo que yo he aprendido en Musaraña está. Muchos días en esa magia de la clase, de repente surge una idea y entonces les digo, esperaros que os voy a enseñar un cuadro porque en todos estos años he conseguido un conocimiento de la colección que me permite acudir a ella para muchos temas y para visualizar ideas que a través de un cuadro, con lo cual mi éxito de materialización es hacer que es haber conseguido que Musaraña sea para mí una herramienta de trabajo en el día a día y que surja de una manera espontánea. Y ojalá, y yo eso ya lo he dicho varias veces, ojalá hubiera podido devolver y compartir más de las cosas que he hecho, pero realmente no ha sido por no querer, sino porque, bueno, pues circunstancias del directo, ¿no? Ana, permíteme, supuesto comparto contigo tu filosofía, ¿no?, de lo que se tiene que entender por educación artística. Yo le he dado muchas vueltas al nombre del taller, ¿no?, y de hecho he pensado también muchas veces si plástica y artística, pero a lo mejor también por esa también, tú lo expresabas, no me sale ahora la palabra, pero también mis mis dificultades o mis límites, ¿no? Mis límites. Es verdad que a lo mejor hay disciplinas así artísticas que no trabajo tanto, aunque bueno, procuro por supuesto que trabajen todo tipo de materiales, todo tipo de técnicas diversas, disciplinas, incluso bueno, por supuesto con las pintura, fotografía, hemos trabajado fotografía, incluso performance y tal, pero por eso yo a veces también reivindico la palabra plástica, justamente porque como está es una palabra con acepción peyorativa. Bueno, como pasa también en otros campos, ¿no?, de la educación, pues, la escritura es para aprender a hacer exámenes y vamos, para aprender a leer libros de texto, y la escritura para hacer exámenes, ¿no? Cuando sabemos que la lectura y la escritura es mucho más y que se tiene que dar pues, en un contexto real, ¿no?, contextualizada, pues un poco a mí le he dado muchas vueltas, ya te digo, compartiendo
Y digo, bueno, pues yo creo que a lo mejor, efectivamente, yo plastilina no utilizo, es un material que bueno, que en fin, que no me gusta absolutamente nada. De hecho, yo creo que es porque se ha abusado tantísimo de ella, en concreto en educación infantil, y solo y efectivamente, y esos trabajos manuales iguales, repetitivos, copias. Por supuesto, la flor tiene que ser la de los pétalos, amarilla con los pétalos blancos, y sabes, y no puedes. Y lo que os decía antes, cuando lo importante en cualquier camino de aprendizaje es nutrirte de lo que hay, y sabemos que los diversos artistas obviamente utilizaban cualquier tipo de colores, de, bueno, ya está el surrealismo y no solo el surrealismo, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, me gustaría también, creo que, bueno, yo por lo menos en mi caso, ¿no? Quiero reivindicar también la palabra plástica, ¿no? Y bueno, a través de lo que hacemos, modestamente, que obviamente, es decir, ahora las familias ya ven que no hacemos trabajos manuales y que no todo tiene que ser igual. Bueno, yo quiero un poco, para la gente que escuche esto, un poco aclarar. Estas dos personas son extremadamente modestas. Vamos a ver, y te quiero decir, o sea, yo creo que otra de las cosas que funciona, si funciona Musaraña, es por la generosidad de todo el mundo. Y hay muchas maneras de compartir y hay muchas cosas que compartir, no solo lo que tú haces en clase. En los encuentros compartimos muchas experiencias y se genera un ambiente de generosidad, ¿no? Y de un poco de abrirte a la experiencia, que es lo que hace que esto funcione y que esto nos enganche. No sé, hay creo que una cosa que es fundamental de que esto suceda, y es que yo creo que si Musaraña ha ayudado a algo es a perder ese miedo, ¿no? Creo que había como mucho, no, es que yo no sé, no, es que, bueno, hay que perder un poco el miedo al arte, a los museos, a crear, no sé, a ponerse un poco en la piel de generar un proceso artístico. Y yo creo que si en Musaraña hay algo que creo que ya queda claro, es que los procesos educativos y los procesos artísticos tienen mucho que ver, que los docentes sois muy creadores, nosotras lo hemos pensado desde el minuto uno y yo lo sigo pensando, y que estáis continuamente creando, y que yo creo que eso es así, ¿no? Entonces, si este espacio ha servido un poco para que realmente entre vosotros os reafirméis en vuestras prácticas, pero no vosotros solos, nosotras también, desde aquí. O sea, porque estamos un poco aprendiendo desde el mismo lugar, ¿no? A hacer que los alumnos, las alumnas, los participantes, los visitantes del museo participen en procesos educativos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que, o sea, todo lo que se ha planteado en Musaraña, si no hay un buen receptor, y eso lo sabéis porque sois maestras las dos, educadoras, no sucede. Es decir, que creo que todo lo que ha pasado tiene que ver con la generosidad, con la implicación, con el dejarse llevar, con venga, va, vamos a hacerlo. Todo, absolutamente todo lo que se plantea desde Musaraña, lo que planteamos, que habéis hecho unas auténticas locuras, entramos todos. Decimos, venga, va. Entonces, ese perder miedo creo que es esencial. Yo creo que estáis dando muchas claves, sobre todo muchas claves, y es lo que pasa cuando entras en contacto con Musaraña. Es un programa tremendamente vivo y tremendamente emocional, donde la gente genera esos lazos y es eso que hablabais. Yo en algunas sesiones he sido testigo también de cómo la gente declaraba las transformaciones en sus
en sus concepciones del trabajo y de la educación y las crisis personales que vivían por ello, ¿no? El educar para mí ahora es otra cosa, pero creo que es difícil entender Musaraña si no hablamos de los diferentes registros, de los diferentes planos en los que se mueve. Estamos hablando mucho del plano presencial y de los encuentros, pero también tú nos has dicho, Eva, que tiene un formato digital en origen, y ese formato digital a través del laboratorio dentro de la página web de Educatisen, el laboratorio Musaraña, es un espacio y un repositorio de contenidos donde esas actividades que hablabais, que podíais o no compartir, tenéis la generosidad de grabarlas en vídeo, de formalizarlas en fichas y de hacer contenidos transferibles para otros profesionales. Es también el soporte donde hay un blog, hay una bitácora, donde podéis intercambiar, donde hay encuentros. Hay otros espacios como grupos de WhatsApp, donde estáis en una comunicación más directa entre vosotros, entre los profesores. Y también hay un elemento del que no hemos hablado hasta ahora, o lo hemos tocado tangencialmente, que es la colaboración de artistas a través de los encuentros. Y la dimensión que dan artistas del panorama, que tocan diferentes áreas, desde el mobiliario, el espacio, la disciplina, la crisis económica. ¿Habéis tratado temas de interés? ¿Habéis tenido encuentros en los que vosotros sois los que lleváis vuestras preocupaciones al diálogo con los demás? Pero también ha habido otros encuentros donde se han movido desde ejes temáticos, como puede ser el cuerpo, la voz, como puede ser el espacio, el consumo consciente, o la acción significativa, ¿no? Y para eso habéis trabajado con artistas bastante conocidos del panorama, que imagino que también es esa formación de la que tú hablabas, Ana, de cómo el poder hablar con determinados agentes transforma tu manera de ver, tu manera de mirar y tu manera de estar en el museo, ¿no? Y cómo ese plano, por un lado presencial, por otro lado de encuentros, por otro lado digital, por otro lado de poder compartir en un repositorio, va formando que la comunidad permita que gente que está en una escuela rural de Galicia, en un colegio de Murcia, en Madrid, en Andalucía o en el País Vasco, puedan tener una sensación de permanencia y de unión en torno a un contenido artístico o una colección como es la del museo. No sé cómo os lanzo ahí todos estos ejes. Pues yo quiero hacer dos cositas, dos breves. Una, me voy a referir a una frase que está en la web, en algún sitio, tenéis siempre frases ahí. Hay una que ahora mismo sé que no la voy a decir textualmente, pero la suelo tener en mi clase, en la cristalera. Lo que pasa que es verdad que el año pasado me quitaron el taller, tenía que ir de clase en clase, he vuelto este año y lo tengo un poco desmontado, ¿no? Entonces ese cartel, no sé dónde está, lo tengo que encontrar. Es una frase que para mí define parte de la sensación y que lo ha dejado entrever Eva ahora. Es una frase que dice algo así como: no será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación o algo así, ¿no? Realmente ha habido momentos de absoluta locura, pero asumiendo que me da igual volverme loco siempre y cuando esté dentro de ese proceso creativo y la satisfacción que uno siente. Y luego, respecto a toda esa relación que ha habido con artistas, yo quiero señalar un acontecimiento que fue como tremendo, que fue la exposición Lección de Arte. En esa exposición y todo lo que se generó en torno a todos los encuentros que hubo y todas las dinámicas, realmente ahí es donde se vio cómo un departamento de educación de un museo puede llegar a generar un puente tan sólido y tan estable entre museo y escuela, a través además de una exposición donde hubo obras de artistas de talla mundial. Entonces, creo que es algo que, y además eso, para las personas que nos estén escuchando, entran en la web, ponen Lección de Arte y van a encontrar un montón de documentación, aparte de un catálogo súper interesante. Perdona que te interrumpa, Ana. Obras de artista con talla, de talla mundial,
como Olafur, algunos muy, muy conocidos, conviviendo con obras que Musaraña había generado a través de los espacios artísticos con Basurama o a través de un proyecto de maleta itinerante como era la Big Valise, que era algo emocionante poder ver en las salas del museo conviviendo las propuestas de grandes artistas con las propuestas de la educación en el aula, ¿no? Y además, cómo no, había un choque entre las propuestas, sino que había una convivencia absolutamente maravillosa. Y bueno, es que ahí se cuadró el círculo, porque, bueno, igual es un proyecto que funcionaba muy bien, pero es que luego después el contar, ¿no?, ese proceso artístico educativo que llevaba consigo Big Valise, pues lo formalizamos con Basurama, que es un colectivo fantástico. Mónica y Rubén son dos personas que entendieron al minuto uno de qué estábamos hablando y en qué términos estábamos hablando, y entonces, bueno, pues generamos entre todos unas obras que quedaron allí expuestas en Lección de Arte, y que fue, no sé, como estaba, que, vamos, que yo no me podría haber imaginado. Me parecía muy difícil hacer algo que estuviese como encajado con la exposición, con el espacio, con lo que era el proyecto Big Valise, y al final, bueno, pues conseguimos una cosa que yo creo que estuvo fenomenal. Yo, a nivel de anécdota, algo que... Nada, yo decir que efectivamente tengo un recuerdo, vamos, inmemorable de ese momento de LED, pero... Bueno, lo que decía antes Eva, ¿no? También Eva, que Musaraña, por supuesto, claro, que somos, tú lo definías muy bien al principio, somos comunidad de aprendizaje, ¿no?, donde cooperamos, donde construimos, pues, juntos y juntas, pero también, si digamos el eje vertebrador no siembra y no pone los cauces, ¿no?, para conseguirlo. Entonces, bueno, sí, por supuesto es un proceso colectivo, pero en cuanto a lo de LED, bueno, en cuanto a Musaraña en general, por supuesto lo que decía Ana, ¿no?, ese ambiente lúdico siempre, ¿no?, y de, bueno, pues de cooperación, de coordinación, ¿no?, el mundo de la razón produce locos, ¿no?, y ese poder, pues eso, que no hay límites, ¿no?, en lo que decía yo antes también, ¿no?, que la crear y no tiene por qué tener límites y tiene que aceptar, ¿no?, las individualidades. Y eso sí, pues destacar de esta otra parte, pues ese ambiente, bueno, amable, por supuesto, pero eso, a veces también pues, lúdico, festivo, ¿no?, que también consigue que te sientas muy, muy a gusto. Marisa, has nombrado varias veces LED. Para los que no conozcan Musaraña, LED es lo que llamáis dentro del programa el Laboratorio Estival Docente, y creo que igual podría, Seba, hablarnos de los diferentes tipos de encuentros y los diferentes secciones en los que está Musaraña. Podemos invitar también a la gente que nos esté viendo y no lo conozca a que entre en la página web de Educación, Educatisen, a que entre en la parte de laboratorios y que investigue el Laboratorio Musaraña, donde va más o menos a ver todos esos contenidos. Sí, bueno, al principio sí que se ha dicho que en Musaraña había como diferentes acciones que, bueno, que lo que provocaban es un poco, bueno, pues detonar, ¿no?, las diferentes prácticas en el aula. Tenemos a lo largo del curso, tenemos tres encuentros presenciales que les organizamos en fin de semana, pues un poco para dar la posibilidad a las personas que viven fuera de Madrid de venir el fin de semana. Y estos encuentros sí que tienen un, sí que están pensados, o solemos invitar a artistas, o suelen ser artistas, pero bueno, siempre son personas que de alguna manera nos pueden aportar otras visiones
a la propia colección, ¿no? Que nos dan como otra manera de acercarnos a las obras que siempre son como claves muy interesantes porque detonan cosas como distintas, ¿no? Que no tienen que no se trata siempre de ver la obra desde el mismo lugar, desde la historia del arte. Nosotras siempre jugamos con intentar mirar las obras del museo desde otros lugares. Después, a lo largo del curso, también un poco antes lo teníamos como más pautado, pero después de estos 2 años de pandemia, pues la verdad es que vamos un poco escuchando y de manera orgánica organizando cosas. Hay también unos espacios que son los espacios para hablar, que estos son propuestos por los propios profesores. Entonces se plantean temas que interesen, que preocupen, y se invitan a otra persona, un especialista que nos pueda dar que nos pueda aportar un poco de luz al tema. Y después en el mes de julio está el laboratorio que comentabas, Alberto, LED, que es un laboratorio que dura una semana, estamos 5 días, y trabajamos también con un artista o con un colectivo de artistas, depende, y a lo largo de la semana pues se intenta generar como un proyecto artístico que en su principio LED estaba pensado un poco para transformar el museo, ¿no? O sea, Ana y yo nos hicimos un poco la pregunta, bueno, resulta que toda esta acción musaraña está transformando teóricamente la escuela, ¿qué pasa si a través de los docentes es la escuela la que transforma el museo, ¿no? Entonces son siempre laboratorios que plantean transformaciones en el museo, pueden ser físicas, de instalaciones o algún tipo de artefacto, o pueden ser de otro tipo, pueden ser transformaciones que tengan que ver más con la actitud, ¿no? del espectador en el museo. Y después está un poco la parte como más de web, más virtual, que es lo que has comentado del espacio de recursos, que para mí es como el tesoro de Musaraña, que yo sé que está ahí un poco en un espacio que a mí me gustaría que tuviese más visibilidad, pero bueno, supongo que forma parte también de la filosofía de Musa, que son los recursos que los propios docentes cuelgan en la web, porque ya no son recursos que el museo piensa, hace y diseña para la escuela, sino que son cosas que están ya destiladas por los propios profesores, ¿no? Muchos de ellos han asistido a los encuentros, a las formaciones, han hecho su proceso, han diseñado y han llevado a cabo, y eso es lo que cuentan. Y es que me parece como, bueno, pues me parece de una generosidad inmensa, porque eso es mucho curro. Es parte de ese impacto del que hablábamos, ¿no? En el aula, y también es un material transferible que está a disposición de cualquiera que lo quiera ver. Sí. O sea, está ahí en la web, todo el mundo lo puede consultar, todo el mundo lo puede mirar. Ahí está. Creo que he oído, pero si no recuerdo mal, también tenéis un encuentro que es comienzan las clases al principio de curso. Sí, esos son los 3 encuentros que te he comentado, lo que pasa es que cada uno le ponemos como un subtitulito, que es el comienzan las clases ahora en octubre, al salir de clase, que es a mitad de curso, hacia febrero, marzo, y al final de curso, que es el terminan las clases, que este tiene como una función más de un poco de recoger, de que los profes presenten un poco algunos de los proyectos que han hecho durante el curso. O sea, que vemos que es una estructura que se ha ido generando y que a lo largo de esos 8 años de vida del programa ha ido generando toda esta masa crítica de la que hablamos, todo ese impacto emocional, que es lo primero que nos ha llegado cuando hemos preguntado qué es Musaraña, pero que también tiene una organización o una estructura muy, muy clara que permite mucha libertad dentro de esa estructura, pero que da también esa forma o ese marco para poder existir o para poder ser y para poder relacionar
todos esos elementos de los que habláis, ¿no? Porque no solo relaciona la docencia, el museo, la educación en museos, la plástica, sino también que genera una relación con artistas y, como hemos visto con vosotras, toda una reflexión colectiva que genera un impacto que transforma la realidad y que os transforma a vosotras y nos transforma a nosotros también como educadores, porque hay un diálogo constante entre vuestras prácticas y nuestras experiencias. No sé si por ahí lo definiríamos bien. Sí, está perfecto. Sí, está muy bien. También pues, hay dos espacios más que están ahí un poco, porque como hemos tenido este impasse de no vernos ni nada, que son como dos espacios, coger el testigo y arrimar el hombro, que es bueno, el arrimar el hombro yo creo que no hace falta explicar mucho, pero son espacios en los que intentamos diseñar cosas de manera conjunta, profesorado con las educadoras del museo, ¿no? Entonces, bueno, este año lo vamos a retomar y vamos a intentar, porque es que salen cosas increíbles, porque ellas no hacen más que echar flores, ¿no?, de todo lo que hacemos, de ay, todo lo que han aprendido en el museo de arte, que claro, es que nosotras sabemos de eso, sabemos de arte, pero es que nosotras hemos aprendido tanto de educación con vosotras, ¿sabes? Es que bueno, ha sido un intercambio real, no son palabras, es un intercambio real lo que ha sucedido. Bueno, yo creo que hemos dibujado un panorama bastante aproximado de lo que puede suponer y ser Musaraña. Agradeceros a las tres y no es el tiempo que llevamos hablando. A mí siempre se me hace corto, pero ya debemos llevar un rato largo. Hoy por las vicisitudes hemos perdido un poco el control a la hora de empezar, pero sí que me gustaría daros un espacio para que digáis lo que queráis, para cerrar, para despedir y bueno, pues poder ir cerrando ya este encuentro de torno a una mesa dedicado a Musaraña, que ha sido para mí apasionante. Bueno, pues yo lo primero para cerrar quiero, por supuesto, agradecer esta oportunidad. Me siento privilegiada, pero también me gustaría que sirviera. Hemos hablado de los comienzos, del proceso, un poco del pasado. A nivel social, de manera mundial, estamos viviendo una situación en que este estado de pandemia nos ha cambiado muchos esquemas, yo creo que a todo el mundo. Antes decía Eva que efectivamente hemos estado prácticamente sin vernos, o desde luego físicamente no. Entonces, y ha habido cambios, ¿no? Es como un punto de inflexión. Entonces, me gustaría que esta conversación sirviera para animar a todas las personas que lo vean y que lo vayan diciendo el famoso boca a boca, a que se acerquen a Musaraña, a que trasteen en la web, a que vean lo que hay y que se animen a participar de manera activa. Por lo menos que den la oportunidad de ir la primera vez, ¿no? Luego ya, pues que cada uno tome su decisión. Y luego también me gustaría, porque es importantísimo, que las instituciones se tomen en serio, no digo que no se lo hayan tomado, pero que sirva para que sirva para darse cuenta de lo importante o de la importancia que la educación artística puede tener en las personas. Ya no desde el ámbito educativo formal, sino desde otro tipo de otros ámbitos. Entonces, que por favor se animen a cada uno aportar lo que pueda, pues unos conocimientos, otros medios, otros patrocinios, para que efectivamente generemos esos puentes, o no, ya están generados, pero que consolidemos y que mantengamos esos puentes que durante estos años se han creado en Musaraña. Y nada, y gracias. Perdón, Ana. No, ya. No, que bueno, por supuesto lo que dices, ¿no?, que sirva como ejemplo para, bueno, otras organizaciones, otras instituciones. De hecho, bueno, la filosofía de Musaraña, y lo hemos hablado muchas veces, bueno, ellas nos lo han transmitido, las educadoras y los educadores nos lo habéis transmitido, que creéis en un museo
¿no? Hecho por toda la sociedad y toda la colectividad, ¿no? Bueno, en este caso, en el caso concreto Mucharaña, pues somos gente relacionada con la educación, ¿no? Pero que un museo es algo más que cuatro paredes, unos cuadros, unas esculturas o lo que sea el museo, ¿no? Colgado, sino que efectivamente, ¿no? Tiene que ser algo vivo y algo, un poco también lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, bueno, intentar llegar a la gente y que la gente, también la gente llegue a ti, ¿no? Perdón. Y bueno, por supuesto, agradeceros una vez más, pues, como dice Ana, pues el hecho de que nos hayáis invitado y que, bueno, hayáis confiado en mí. Eso ya me pone las pilas para todo el año. Aparte de, me imagino que el encuentro que tengamos en octubre. Y bueno, por supuesto, Ana, ya sabes que la gente que lo ha probado no puede dejarlo. Esto es adictivo. Sí. Una vez más, por lo que decíamos también, por la acogida siempre y bueno, y por la calidad, por supuesto, por la calidad siempre de formación y por, bueno, por este clima, ¿no? Del que hablaba antes. Gracias. Luego, una pequeña cosa que me ha surgido ahora. No siempre todos los encuentros, todos los LED, todos tal, han salido redondos, perfectos, pero es que de los sitios o de los lugares donde yo he estado recibiendo formación en el ámbito educativo relacionado con el arte, la capacidad que ha tenido Musaraña para efectivamente recoger esos baches o esas situaciones en las que no siempre ha salido bien y evidentemente remontar, yo creo que también eso le engrandece el proyecto, ¿no? Y entonces yo creo, porque hay gente que puede estar escuchando que dice, bueno, aquí todo lo hacen bien. Bueno, pues somos personas humanas y siempre hemos, bueno, pues ha habido situaciones en las que hemos dicho, uy, esto tal, pero lo importante es que las dificultades se han superado. No sé, uno, y entre todos y cada uno aportando y ya está. No, desde luego, claro. Yo creo que igual que en cualquier proceso, ¿no?, de aprendizaje, pues aprendemos del error y es fundamental, es algo que el error es forma parte del aprendizaje. Sí, claro, por supuesto, para mí ha habido algunos más redondos, otros efectivamente, bueno, a ver, no me atrevería a decir flojos, ¿no? Pero bueno, sí. Pero como en la vida, no todo puede ser igual. Pues me alegro que penséis así, que aún así sigáis viniendo. Porque ya empieza a ser un poco presión, he de deciros, lo de organizar los encuentros y buscar gente y no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, no os preocupéis que lo vamos a solucionar. Y encontrar los temas a veces. Encontrar los temas, de qué hablamos, cómo hablamos, tal, es complicado. Pero bueno, yo este curso, estos dos años, casi, han sido dos años casi de pandemia. Bueno, ya seguimos, pero estos dos años así de no vernos, yo tenía el temor un poco de perder, ¿no?, el contacto y que la cosa se desinflase. Pero bueno, veo que poco a poco como que las cosas que vamos haciendo, pues afortunadamente vamos retomando y eso como que da mucha fuerza. O sea, a mí me da muchísima fuerza para seguir y para, bueno, seguir proponiendo cosas. Y sobre todo me doy cuenta que esto existe a pesar del museo. Te quiero decir que la red está ya hecha. Que evidentemente el museo es como un, bueno, pues como que suelta de vez en cuando así una explosión de energía, pero la red está hecha, porque ha habido mucho tiempo en el que no hemos estado en contacto y eso no ha muerto, eso está ahí. Entonces, bueno, creo que hemos generado lo más importante, que es la red, y bueno, y a partir de ahí, pues seguir trabajando. Tampoco me importa mucho si la red crece más, crece menos,
Yo sé que Musaraña es un espacio de intermitencias, que la gente va y viene, y me parece que tiene que ser así, porque hay años que tienes más intensidad y años que tienes menos intensidad, pero creo que en cualquier caso, o sea, me parece que siga existiendo como un lugar de referencia es esencial, y en ese sentido es el esfuerzo que por mi parte creo que tengo que hacer, ¿no? Por seguir siendo como el sitio, bueno, pues venga, donde poder acudir, ¿no? Y nada más, que muchas gracias por haber, no sé, por haber asistido a este encuentro, a Ana y a Marisa, y que nos vemos muy prontito. Bueno, pues ahí estaré. Daros las gracias por este paisaje que hemos o que habéis compartido con nosotros. Un poco estoy de acuerdo con Eva, creo que lo importante cuando generas redes es que las redes existan por sí mismas, y también lo hemos visto no solo con la red de Musaraña, sino en la red social, que una vez consolidada, da igual lo que suceda, la red sigue funcionando, ¿no? Y sobre todo funciona en torno al museo y hay una sensación de identidad. Y también ahí creo que quiero agradecer al museo y al área de educación la flexibilidad a veces que tienen y la apertura de mente, porque a veces crear redes es muy complejo. Y siempre ha habido una apuesta por la creación de redes, y aunque os parezca mentira, es casi como un oxímoron, es casi como una contradicción, porque desde los espacios de dirección, ceder espacio al diálogo es siempre conflictivo, ¿no? Desde las jerarquías, y siempre ha habido una apuesta clara por eso, con todos los conflictos que eso lleva, y yo cada vez soy, creo que nos están educando en una sociedad de lo políticamente correcto, de lo positivo, de lo conveniente, y creo que el conflicto y el error, como hablabais, son fuentes continuas de aprendizaje, y que la tensión es el sentido de la vida, ¿no? Cuando dejas de tener tensión es cuando el corazón se para. Y tiene que haber sístoles, diástoles, como decía Eva, tiene que haber años de presencia y tiene que haber espacios de ausencia. Algo que hemos aprendido a lo largo de estos años es que los silencios son tan importantes como las palabras, y que los contrastes en plástica es lo que da la porción o la percepción de los volúmenes y de las formas, ¿no? La forma de Musaraña es una forma que, aunque hable de un animal pequeño, tiene mucha consistencia. Y yo no quiero dejar de pensar que cuando los dinosaurios se extinguieron, el mamífero que sobrevivió fue la musaraña, y que puede que de ahí partamos todos, según me enseñaban a mí en el colegio, aunque puede que sea una leyenda urbana, ¿no? Pero sí que me hace pensar que la educación es la base, que si queremos una transformación social, tiene que partir desde nuestras escuelas y desde nuestros sistemas educativos, tiene que partir desde cómo nos tratamos unos a otros, tiene que partir de aprender a gestionar las emociones, y el arte tiene que ver con todo eso. No descubrimos nada, ya nos lo decía Eisner, las enseñanzas artísticas son básicas en la creación de la mente, y la OMS ya ha reconocido que las artes son parte básica de la salud. Por tanto, no estamos hablando solo de educación, estamos hablando de la salud de la comunidad y de algo que va a ser muy necesario en los locos años que nos quedan por delante, que son las terapias no farmacológicas, ¿no? El entender que el aprender desde la creación, desde la esencia, desde la escucha, desde todo lo que estáis planteando en Musaraña, es estar sembrando de cara a generar una esperanza y una posibilidad en el futuro. Así que agradeceros a Musaraña el espacio de encuentro, y esperamos que esas semillas que estáis lanzando germinen en otros lugares y generen nuevos encuentros. Ha sido un espacio maravilloso el poder compartir con vosotros, y espero que podamos hacer algunas cosas más en este sentido. Pero era una deuda pendiente que teníamos desde una mesa, en torno a una mesa,
hablar con vosotras. Así que a partir de aquí ya me despido y vamos a cerrar esta conversación. Gracias. Gracias y hasta otro ratito.